Antes de empezar con este video, te pido por favor que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, ya que te diré cómo ver este partido en vivo. Además te traeré el mejor resumen y las últimas novedades de tu equipo favorito. Así que suscríbete ya y no olvides de dejar tu poderoso like. La Liga Santander nos trae un emocionante partido entre el Granada y el Barcelona, que se enfrentarán por la jornada número 18. Déjame en los comentarios cuál de estos dos equipos crees que ganará el partido, que te estaré leyendo. El Barcelona estará sin Clément Lenglet en la lista de los convocados. El defensor francés vio la quinta tarjeta amarilla a mitad de semana ante el Athletic Club y quedó suspendido. Tampoco están en la nómina los lesionados Gerard Piqué, Philippe Coutinho, Sergi Roberto y Ansu Fati. Pero eso sí, ingresó como novedad el canterano Ilaix Moriba, quien fue llamado por Ronald Koeman para este choque. Los azulgranas están teniendo una temporada intermitente, entre victorias y empates que los aleja del título liguero que tanto desean. Por tal motivo, cada partido es indispensable para seguir en la lucha del trofeo. Mientras que los rojiblancos llegan este duelo con 24 puntos y son séptimos. Granada también tuvo actividad en medio de la semana, pues se enfrentó al Cultural Leonesa en la Copa del Rey. El conjunto dirigido por Diego Martínez sufrió para vencer a su oponente en la prórroga. En este caso, el Granada no se propone ganar la liga, pero eso sí, quieren quedar en puestos europeos y, por qué no, entrar a la Champions League, pero para ello deberán ganar este duelo. Los horarios son los que están en pantalla. Este partido será transmitido por la señal en vivo de Movistar Liga para España, ESPN 2 para Sudamérica y por Sky Sports para México. También te invito a seguir a todas las redes sociales del canal que van a estar en la descripción de este video. Les aviso que revisen mi página de Facebook porque voy a estar haciendo directos con imagen en vivo de la Liga Mexicana, de las mejores ligas europeas y de la Champions League. Así que vayan a seguirme y estén muy atentos. Bueno gente, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós.